esta vez hablaré sobre fenómenos paranormales y fenómenos cósmicos. Bueno, ¿qué tengo que decir sobre los fenómenos paranormales? Esta vez voy a hablar sobre los fantasmas. Sí, sobre los fantasmas. ¿Qué es un fantasma? Bueno, un fantasma es básicamente una persona que estaba viva, fallece y su alma sale de su cuerpo para hacer un montón de cosas que la gente dice que hace. Mover objetos, hacer sonidos. La gente dice que cuando está cerca un fantasma, todo está frío, todo se pone frío. Y así, esa clase de cosas es la que la gente relata. Y sin embargo, hasta ahorita no tenemos una prueba fehaciente de que existen los fantasmas, no lo tenemos. Con todas las herramientas que tenemos, inclusive con nuestros sentidos, no podemos saber de qué está hecho un fantasma, de qué materia podría estar hecho un fantasma. Ahora, lo extraño de esto es que nosotros, los seres humanos, en la Tierra, no podemos a un fantasma ver, ni oír, ni tocar, ni oler, me falta una más, ¿verdad? Ni saborear, exacto, a un fantasma. No podemos saber con todos nuestros sentidos la evidencia de un fantasma. Nadie ha dicho, nadie ha cazado un fantasma y se lo ha mostrado a todo el mundo. Miren, acá tengo un fantasma. No, nadie. Lamentablemente no. ¿Qué se le podría asemejar a un fantasma? Y bueno, la ciencia, los científicos nos dan una idea sobre eso. Y es que en el universo existe algo que es, para mí, en lo personal, se parece mucho a un fantasma. Y me refiero a la materia oscura. ¿Qué es básicamente la materia oscura? Bueno, tengo entendido que la materia oscura forma el 25% de la masa del universo. Hay otro que es la energía oscura, que forma el 70% de masa que hay en el universo. Y solo el 5%, según los científicos, se trata de materia bariónica, o sea, la materia común, la materia que podemos ver, podemos observar con todos los instrumentos o con la misma luz visible. El término materia oscura, para empezar, solo se le dice a falta de un nombre, porque en realidad la materia oscura no tiene color. Solo se le puso oscura porque, bueno, en fin, no me acuerdo quién por ahí se le ocurrió de los científicos ponerle materia oscura. Bueno, si nosotros los seres humanos tenemos 5 sentidos para ver nuestra realidad, bueno, la ciencia también tiene su propia forma de ver las cosas. A través de la espectroscopía, ellos pueden saber qué es lo que hay en el universo, la materia bariónica, como se le dice. Y tenemos lo que dicen luz visible, luz ultravioleta, rayos gamma, rayos X, infrarrojo, radioactividad, microondas. Pero esa clase de formas de ver el universo, inclusive a través de ese estudio, la espectroscopía, podemos saber las distancias, las velocidades, ¿no? Sin embargo, con todas esas formas de ver, no podemos ver la materia oscura. Y justamente ese es el pequeño parecido que le encuentro con los fantasmas. Nosotros como seres humanos, con nuestros 5 sentidos, no podemos ver un fantasma. Bueno, los científicos con todas las herramientas que tienen no pueden ver lo que es
la materia, oscura. Sin embargo, los científicos sí saben que existe la materia oscura porque a través de sus cálculos matemáticos, la materia oscura interacciona de forma gravitacional con las estrellas, con las galaxias, y por eso que ellos saben que está allí, solo que no se puede ver, no se puede tocar, no se sabe absolutamente nada de qué. ¡Estúpido avión otra vez! Los científicos tienen todas esas formas de ver el universo, sin embargo no pueden ver lo que es la materia oscura. Mientras que la gravedad las mantiene unidas, crea gravedad entre ellas, bueno, la materia oscura se piensa que más bien las expande. Es por eso que los científicos saben que está allí, solamente que no se pueden ver. Igual que nosotros, pensamos que hay un fantasma ahí, pero no podemos verlo, no podemos evidenciarlo. Y bueno, esas son las dos características que yo he encontrado en común con los fantasmas y la materia oscura. A grosso modo lo he dicho, puesto que en realidad no hay evidencia de que los dos en verdad tengan algo en común, pero sin embargo es para mí muy interesante dejar volar a la imaginación basado en algunos hechos ya comprobados, ¿no? De la ciencia. Bueno, y eso fue todo. Suscríbase a mi canal, denle like a mi canal, por favor. Yo soy Tecnoman y espero que este video le haya sido interesante, algo interesante, divertido, ni saben, no lo sé. Bueno, eso fue todo, gracias.